Hemos aprobado en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo un nuevo trámite, un nuevo paso para la innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, en el cual lo que pretendemos es decir en qué parte de nuestra ciudad, de nuestro plan general, es posible incinerar o es posible valorizar. Lo que hemos aprobado ahora es incorporar un informe de salud a la innovación inicial que se aprobó. Este informe de salud lo que viene a ratificar es que efectivamente la quema de residuos es perjudicial para la salud y, por lo tanto, bueno, pues dentro de esa lógica que hemos llevado durante todo este tiempo, lo que hacemos es incorporar más elementos, más informes a todo lo que estamos desarrollando de la innovación del plan. Y la innovación del plan, repito, se hace para que cualquier empresa que quiera incinerar, cualquier empresa que quiera valorizar residuos, pues sepa en qué parte de la ciudad puede hacerlo para que genere menos problemas para la salud de los cordobeses y de las cordobesas. Quedan los últimos trámites de aprobación en el Pleno y queda, bueno, pues la aprobación definitiva para que ya todo el mundo sepa dónde se puede hacer esa actividad industrial sin que sea peligrosa ni que sea mala para la salud de los cordobeses.